¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Qué revuelo que se ha armado con el turismo carretera, ¿no? Con el tema de los nuevos modelos, que el Mustang, que el Charger, que el Camaro. Bueno, alguna vez en el 2018, en el primer programa, luego de una entrevista con Hugo Mazzacane, P1 dio ese puntapié periodístico junto con la gente de Solo TC, lo recuerdo muy bien, sobre el tema técnico y el recambio generacional de los modelos. Tardaron algunos años más, pero creo que ahora sí van por un cambio histórico, como tantos tuvo en la historia el turismo carretera. Este no será uno más, un gran desafío, porque son autos que no se ven prácticamente en la calle, en las rutas argentinas. Pero denos un tiempito. ¿Por qué arranqué de este tema? Porque con este tema, porque muchos fanáticos nos han pedido, a Diego y a mí, empezar a hacer esto, un programa, un P1 especial sobre este tema. Lo estamos trabajando, pero lo queremos hacer bien, porque creo que todavía hay que esperar a cómo se desarrolla el tema. Han surgido varios temas técnicos después del pedido de piezas, del chaperío, de lo que significa formar un auto de TC. Entonces estamos preparando algo realmente lindo en P1 para que lo disfrute mucho. Es tiempo de seguir, de continuar, ya casi en la segunda etapa de la cobertura en Estados Unidos. Faltara que hablara, no digo el dueño del circo, ¿no? Porque suena algo muy vulgar decirlo así, pero sí es el director, el creador de este sueño, porque sin Ricardo Juncos, Agustín Canapino hoy no estaría en IndyCar, y eso hay que decirlo. Si Ricardo Juncos no hubiese sido argentino, difícilmente Agustín se estuviese dando el lujo de llevar a cabo el sueño más grande de su vida, que es ser piloto de una de las categorías más importantes en el automovilismo mundial. En esta entrevista mano a mano, en su oficina principal, en el Junco Hollinger Racing, ahí en Indianápolis, ya ha estado P1 en varias ocasiones en ese lugar, habló de todo, Ricardo, de cómo se gestó esta historia, de lo, no digo difícil, pero de lo arduo que fue convencer a las autoridades de IndyCar de traer a un piloto que no tenía ningún tipo de experiencia en autos de monopostos. También a los inversionistas, a Brad Hollinger, uno de los dos propietarios del equipo, decirle, mira, había 4 o 5 pilotos que podían traer dinero, pero yo quiero a este, porque este realmente es bueno, pero no tiene dinero. Y luego avanzará, contará muchas cosas técnicas, reconocerá la falta de Yves Turón, el director técnico, que recién empezó a trabajar firmemente, no tanto en las 500 millas porque faltó la clasificación, sí en el callejero de Detroit, y eso fue una falta grave para el equipo. Y tirará detalles del debut del Óvalo de Texas, el debut en San Pete, y también de la gran polémica en Long Beach. Siéntese tranquilo, va a tirar muchas cosas realmente muy ricas Ricardo Juncos en esta nueva entrevista que tiene con P1, ahora con un argentino en su equipo. Mucho antes de definir a Agustín Canapino como piloto, sale la exhibición en Argentina del auto. Entonces, cuando primero tengo que convencer a IndyCar de que me apruebe ir con el auto a Argentina para poder exhibirlo delante de la gente, porque era una fecha fuera del reglamento. IndyCar tiene unas ventanas dentro del campeonato que están prohibido probar, prohibido hacer varias cosas, porque siempre tiene que estar con gente de Chevrolet, gente de Firestone, hay vacaciones, hay tiempos libres, hay cosas que la categoría hace después del campeonato, entre un campeonato y otro. Entonces, bueno, primero fue eso, convencerlos y que me aprobaran esa exhibición en la fecha que nosotros podíamos por la logística interna del equipo, porque teníamos que prepararnos para competir con 2 autos este año, que eso ya lo sabíamos desde el principio, era la intención. Cuando IndyCar dice que sí, originalmente se pensaban que iba a ser Calum Aylott el piloto, y entonces yo ahí les planteo que quiero que el piloto sea Agustín Canapino, que tenía experiencia en el prototipo, que en definitiva fue lo único que había hecho él fuera de Argentina, como para argumentar que tiene la capacidad deportiva y conductiva de poder manejar un IndyCar. Hizo Daytona y Sebring, que era el antecedente que él tenía. Bueno, ahí viene el tema que IndyCar, como es una exhibición, no tenía tanto problema que fuera Canapino, pero me exigen una prueba antes, que era obvia y además era necesaria, porque te imaginas que si no hubiera sido primera vez en su vida manejando y saliendo de los boxes, que a veces no es tan fácil con un IndyCar, en la exhibición no hubiera sido lo correcto.
IndyCar obviamente no lo iba a aceptar por una cuestión de seguridad y de protocolo de la categoría y porque así se ha hecho con otros casos. Entonces acá siempre es así, si hay un reglamento y las cosas ya hicieron de una manera con otra gente, no pueden hacer una excepción con nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Conclusión, el 12 de octubre del 2022 se hace la prueba en Sebring, que era una prueba de rookie, toda de rookie, que había, no me acuerdo si eran 5 autos, o sí, creo que eran 5 autos de otros equipos, y nosotros fuimos con el auto Calum Aylott, manejado por Agustín, y esa fue la prueba que hizo Agustín de un día entero, que a fondo, o sea, una prueba de realmente probando como si fuera un piloto de IndyCar, como hacemos con cualquier día de entrenamiento con Calum Aylott o cualquier piloto. Los otros equipos también hicieron lo mismo, que estaba, creo que Blonsby, estaba Armstrong. Y estuvo bueno porque al final no estuvo solo, si hubiera estado solo él, por lo menos teníamos una referencia del día para poder compararlo. Una vez que Agustín hace esa prueba en Sebring, que obviamente fue satisfactoria, tuvimos que presentar un reporte básico de nuestras conclusiones para que lo aprobaran a él como piloto en la exhibición de Argentina y sale adelante lo que es la exhibición que todo el mundo ya sabe que hicimos en noviembre en el circuito de Buenos Aires y después en Termas de Riondo. Esa prueba en Sebring, Agustín, es cuando me puede mostrar a mí un poco más de lo que me mostró en Daytona, porque básicamente Daytona fue el momento donde yo me di cuenta quién es Agustín Canapino conductivamente. Y ahí es donde yo descubro quién es, de mi opinión, ¿no? De lo que yo pensaba. Cuando se sube el IndyCar, por ejemplo, en Detroit, que corren la misma la categoría IMSA con IndyCar, el IndyCar es de 5 a 7 segundos más rápido que un prototipo. Imagínate la diferencia que estamos hablando. O sea, que era la prueba de fuego para poder compararlo con el prototipo y decir, bueno, lo del prototipo no fue una cosa casual, era lo que yo quería ver. Y nada, la prueba, obviamente, Agustín salió a pista con todas las precauciones del caso. Fíjate que creo que hizo solamente un trompo arriba de la pista en todo el día. Fue el único error que cometió. Y una pasadita en otra curva que se fue recto. Y nada más. Y anduvo muy rápido. O sea, ya de entrada, Agustín, en el primer stint, el primero de todos, ya cuando comparábamos la data con respecto a Calum Aylott, la primera vez de Calum Aylott, ya había dos o tres curvas que la hacía prácticamente idéntica a la centésima. Y me acuerdo que en las dos frenadas fuertes que había, es donde ahí Agustín estaba perdiendo más con Calum por los frenos de carbono, y en su segundo outing ya más o menos lo empareja. Después el equipo empezamos a probar un montón de cuestiones técnicas que para mí no ayudaron para nada a Agustín, porque lo mejor hubiera sido dejarle el auto sin tocarlo para que él siempre pueda concentrarse en la evolución de él mismo. Pero viste cómo es, está tan limitado los entrenamientos en IndyCar. Aprovecharon los ingenieros, empezaron a tirar algunas cosas, algunos inventos raros, que algunos fallaron, y el auto Agustín realmente tampoco fue el mismo auto tanda. O sea que sobre todo lo que le pusimos arriba de la mesa, tenía que adaptarse a un auto nuevo cada vez. Fue un test, no diría ridículo, pero sí para la parte de si vos querés solamente evaluar un piloto. Obviamente, yo internamente quería evaluarlo a Agustín, los ingenieros querían desarrollar y nada más, sabiendo que íbamos a una exposición de un piloto que en su cabeza iba a girar en Argentina y vienen los autos de turismo. O sea, nadie se imaginó jamás nunca que Canapino iba a estar corriendo en IndyCar en ese momento, porque claramente a los ojos de todos, quizás menos en los míos y en los de Agustín, confiábamos que realmente podía andar también en este tipo de fórmulas de autos con la experiencia que Agustín traía. Buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Thank you.
pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaska, hecha para los que hacen. Una vez que pasa la exhibición y la exhibición es un éxito, y yo empiezo a tratar de negociar para que Agustín fuera el piloto o uno de los candidatos, con el director técnico mío fuimos muchísimo más profundo en el análisis de la data para poder compararlo realmente Agustín piloto contra piloto, comparado con Peterson, que había probado con nosotros antes, que venía de ganar una carrera en Indy Lights, piloto con 2 años de experiencia en Indy Lights, contra Calum Aylott, pero ya de una manera mucho más al detalle, considerando la humedad, el ambiente, la presión de la goma, el outing de la goma. Entonces ya veíamos que el primer outing de la goma, claro, la goma nueva, Agustín tenía un déficit con respecto a Calum. El segundo stint de la goma, una décima a favor de Calum. Y a partir del tercer, cuarto, quinto stint, Agustín más rápido que todos. Y lo vimos también en la pista. Entonces empezamos a analizar ya, como digo, en detalle la parte más conductiva, más fina. Hicimos un reporte muy completo que se lo presento a IndyCar para ver si IndyCar me autorizaba a que Agustín Canapino ya no solamente haga una exhibición, sino que corriera en la IndyCar, y IndyCar me autoriza. Una vez que IndyCar me autoriza que Agustín está, como es aprobado por ellos para correr, ahí yo empiezo realmente a trabajar arduamente en la parte financiera, porque si no, ¿qué sentido hubiera tenido mover todo para que después IndyCar me diga que no? Que yo lo hice de esa forma, me parecía más lógico estar seguro que era IndyCar, después obviamente empezar a tantear de qué manera yo lo podía hacer posible, y una vez que tenía el ok, recién ahí comunicárselo a Agustín Canapino para no generar falsas expectativas y que se motive por algo que después no termine pasando, es un garrón, como decimos. Así que así, esos fueron los pasos básicamente de la negociación con todo esto. Fue Jay Fry la persona que yo hablé siempre, y Rocket, que es el capo de la técnica, digamos, el que fue, por ejemplo, a Texas a evaluar a los pilotos, una persona que tiene muchísimos años y él es el que entiende más la parte técnica. Entonces me preguntaron varias cosas de él después de Agustín. Tuve que, de hecho, al reporte le agregué más cosas que me habían pedido puntualmente del prototipo, cuando manejó con el prototipo. Y obviamente confiaron en lo que yo le decía. En la exhibición también anduvo re bien, porque anduvo rápido Agustín también, sin cometer ningún error. Entonces todo eso era como que cerraba para que me dijeran que sí. Una vez que IndyCar me aprueba que Agustín puede correr la temporada, lo primero que hago, antes de mover todo y hablar con Hollinger y empezar a mover todo para que salga, obviamente es hablar con Agustín. Le digo, mira Agustín, esta es mi intención, IndyCar ya te está aprobando, te aprobó, pero quiero saber vos qué pensás, porque si no, yo no hago nada, tengo otras opciones de piloto, necesito estar 100% seguro de que vos estás dispuesto a hacerlo y no te puedo garantizar nada. O sea, capaz que me decís que sí estás dispuesto y yo no logro conseguir el presupuesto, o sea que no te cambia. Fui muy claro con él para justamente no crear falsas expectativas y que él se ilusione con algo que... O sea, que en ese sentido, obviamente, él es muy inteligente, profesional y entendió. Y me dijo que sí. Rotundamente me dijo, sí, claro, Ricky, sería un sueño. Pero me lo dijo, yo lo tomé y le dije, mirá, Agustín, que empiezo a hablar. Empiezo a hablar y empiezo a tratar de que esto ocurra. Sin prometerte nada, pero vamos para adelante como loco. Listo. Yo empiezo a trabajar en cómo hago para... De todos los pilotos que tenía, y algunos con mucho dinero arriba de la mesa, tenía que convencer a Hollinger por qué no esta opción, aunque traiga dinero, y sí la opción de Canapino, ¿verdad? Obviamente me apoyé mucho en la exhibición, que fue un éxito, primero por la cantidad de gente que fue, toda esa parte extra de marketing, de power que trae Agustín, extra sirve y mucho, le sirve a IndyCar, nos sirve a nosotros, y lo estamos demostrando. Pero yo tenía muy claro que, por más que sea argentino, y que a mí me guste él, y seamos amigos, yo tenía que pensar con la cabeza, pensar en el equipo acá, junto a Hollinger Racing, pensar en Brad y estar realmente 100% seguro que elegíamos al mejor piloto. O sea, yo tenía que elegir al mejor de las 5 opciones que tenía, más allá de la plata y más allá de la situación de cada uno. Entonces, para mí era Agustín, pero ¿qué plata traía Agustín? 0, ¿verdad? Esa era la situación. Y bueno, cuando termino confirmando todo, que en ese momento no nos alcanzaba para la temporada entera, pero yo ya podía confirmarle todas las pistas menos los óvalos, lo llamo a Agustín y le digo, mira Agustín, salió, vas a correr en IndyCar. Yo sabía que estaba muy cerca de confirmar todo, pero ya con lo que le confirmaba era
prácticamente sale, tenés que dejar Argentina, tenés que avisar allá, te tenés que venir para acá lo antes posible, empezamos a entrenar, a hacer butaca y te lo estoy confirmando. Fue en ese momento, a partir de este segundo, de este momento que te estoy hablando, empezamos a trabajar para el campeonato. Punto. Me acuerdo que me decía, pero ¿estás seguro, Ricky? Me preguntó como 3 veces lo mismo. ¿Estás seguro? Como que, claro, como que... Digo, sí, sí, bueno, te estoy diciendo, ya está. Y yo, obviamente, todo puede pasar en el mundo, todo puede pasar. Tuvimos una pandemia, entonces, ¿qué te puedo decir? Le dije, mira, Agustín, está 100% confirmado, lo confirmé, ya está. Mirá, Ricky, que me meto a fondo. Me dice esto, y me volví a repetir, ¿estás seguro? O sea, claro, él tenía sus compromisos en Argentina, tenía todo. Y, bueno, me soltaste una bomba. No me acuerdo bien cómo fue lo que me dijo y yo me acuerdo que él quedó medio como sin palabras. Entonces dije, mira, Agustín, tranquilo. Pensá cómo querés hablar, cuándo querés hablar. Vamos a una conferencia de prensa este día, no me acuerdo ni qué día, fue un martes creo, porque IndyCar ya tenía que soltar la lista de pilotos. Estaba muy cerca de que IndyCar libere la lista de pilotos. Así que tenés que empezar a manejarte. Y bueno, ahí es donde él empieza a hablar con la gente de él, con Gustavo Lema, que creo que fue el primero que hablamos, que yo también hablé. Hugo Mazzacane también, él habló con Hugo, yo hablé con Hugo personalmente también. Y bueno, explicamos la situación, que obviamente en su momento habrá sido hasta chocante para ellos, porque estás perdiendo al mejor piloto o uno de los mejores que tenés, el más referente, el que te da un montón, pero al mismo tiempo era una jugada re loca, una patriada argentina de esta que salen cada tanto, donde todos se sentían parte de la misma, y es como que tenés un 50% de tristeza, pero un 50% de alegría por lo que estaba pasando, tanto en el caso de Lema como de Hugo Mazzacane, que en todo momento brindaron el apoyo, así que siempre estaré agradecido, seguramente que Agustín también. Y bueno, a partir de ahí fue trabajar en pos de planear la conferencia de prensa y el día anterior lo llamo a Agustín y le digo, mira Agustín, vamos por todo, vas a correr todo, las 500 millas, los soles, ahí bueno, que habrá que el segundo golpe de knockout, no habrá quedado la primera trompada a algo y después ya el campeonato entero. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. No se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial. En movimiento. Cuando vamos al circuito de Thermal, que es en California, el primer entrenamiento oficial de toda la categoría, 2 días seguidos, pensá que nosotros veníamos de casi hacer la pole con Calum Mailot. El equipo venía súper motivado, veníamos de que Agustín había andado muy bien. Veníamos de Argentina con una movida impresionante de los fans, el equipo mío todo motivado y el aditivo o el ingrediente que nadie conocía la pista. O sea que era una ventaja también para Agustín en ese sentido, que sabíamos que todo el año iba a ser cuesta arriba porque es el único que no conoce las pistas junto con Armstrong, porque los otros debutantes vienen de la Indy Lights. Y tiramos el auto en pista y realmente andábamos muy rápido, el auto se mostró bien, Calum Mailot rápido y Agustín ya en el primer stint hizo todo muy bien,
Ya de entrada hizo todo muy bien y de hecho es la parte más rápida del circuito. Me acuerdo que estábamos con Carlos Mailo comparando data y Carlos me preguntaba, ¿quién es el que hace a fondo de esto? Y resulta que era Agustín. Pues no se había dado cuenta, no se había dado cuenta con quién estaban comparando los sectores de la categoría que marcaban verde, viste, rojo, naranja. Y resulta que Agustín fue el único que pudo hacer a fondo toda esa parte en los dos días, fue el más rápido durante los dos entrenamientos. Y la verdad que la performance fue increíble, todo el mundo pensando, ¿quién es este tipo? O sea, porque era un poco la sorpresa, que ya que nosotros pusiéramos dos autos en pista, todo el livery nuevo, los colores nuevos del equipo, dos autos idénticos, que es poco común en IndyCar también tener dos autos iguales, con un piloto que nadie sabe quién es, pero que saben que no viene nunca en su vida, manejó un Fórmula, ni karting, no corrió nunca, y viene de turismo, de 33 años, sorpresa para todos, y que anduvo como anduvo. Entonces creo que ya se arrancó con el pie derecho en ese momento y bueno, fue muy bueno para todos, ¿no? Una vez que pasamos ese entrenamiento y encaramos el campeonato, cuando Agustín se viene a vivir, el tema más importante era el físico, ver cómo íbamos a trabajar con el físico de él, entendiendo que es la categoría de fórmula más difícil del mundo, más exigente, dirección no tiene dirección asistida, es todo directo, corremos en pistas que son extremadamente rugosas, con saltos como los circuitos callejeros, los óvalos, bueno, la categoría es en ese sentido muy diversa en todo el campeonato, y por algo es la más difícil. Entonces sabíamos que, por ejemplo, Grosjean, que venía de Fórmula 1, no pudo terminar San Pit en su primera carrera. Imagínate. Él también sabía eso. Entonces digo, bueno, ya estás en shock porque te agarra con qué te vas a encontrar. Pero lo único que podemos hacer es ponerlo a entrenar en el centro de entrenamiento Pit Fit, que es el que usamos siempre para entrenar a los pilotos, que es el único que hay acá en Indy, que es muy completo, muy bueno. Y ahí Agustín se va, se hace una evaluación que ya lo conocía de cuando habíamos venido a Daytona. Cuando le viene a correr Daytona, y bueno, le hacen una evaluación completa y le ponen un programa específico de entrenamiento que obviamente estaba en un nivel X y a medida que pasó el tiempo va subiendo, obviamente que le falta un montón todavía, pero está muchísimo mejor que al principio y es algo que sabemos que va a ser, es lo que es, y va a tener dificultades como tuvo al principio en Sebring, por ejemplo, después muchísimo mejor en Barber, por ejemplo, que fue la más difícil, casi toda verde, terminó todo calambrado. Y seguramente el año que viene, si logramos que Agustín continúe y vuelve a Barber, va a andar mucho mejor y es así. O sea, pensá que Joseph Newgarden ya lleva 11 temporadas en IndyCar y ganó su primer campeonato a los 6 años de correr. No es fácil, la categoría esta no es fácil y yo sabía que era uno de los desafíos, que era uno de los que quizás eso me iba a jugar en contra a mí. Porque por ahí conductivamente puede manejar perfecto 10 vueltas. Y otra cosa, que era una carrera de IndyCar de 2 horas, 2 horas y media. Obviamente era un riesgo infernal que yo estaba agarrando y deseaba por todos los medios que no esté tan atrás y que no esté tan mal. Y él se entrenó un montón en Argentina con el Fórmula 3 del Bacha, hizo karting, se empezó a entrenar como loco, empezó a estudiar inglés desde que sale la exhibición por las dudas esto pasara. O sea, él fue proactivo en eso y eso sirvió un montón. Pero claramente, bueno, cada carrera para él deja todo y realmente termina las carreras exhausto, pero poniendo todo en ritmo de punto. O sea que en ese sentido estoy muy conforme. San Pit era la primera carrera, es romper el hielo, es todo muy nuevo. El procedimiento de indicar el reglamento, la reunión de pilotos, los fans, las actividades que tienen los pilotos, que son un montón. La manera ya de trabajar en los pits con los ingenieros, las paradas, ya todo te cambia de lo que fue el entrenamiento, la presión aumentaba, así que fuimos como yo le dije a Agustín, es un entrenamiento, es un entrenamiento, no una carrera. Y el único objetivo es dar la mayor cantidad de vueltas posible, con lo cual tenemos que hacer todas las prácticas, no pegarte ninguna vez contra la pared, con el objetivo de poder seguir practicando y terminar la bandera cuadro. Ese fue el objetivo y así Agustín corrió la carrera. Lo que pasa es que tenemos un piloto extremadamente talentoso que empezó a agarrar ritmo y el último stint venía mejorando y terminó, creo que en la vuelta 97, haciendo el récord de vuelta de él, que lo ponía a 2 décimas del récord de vuelta de Callum Ilott y en muchos momentos de la carrera girando en tiempos de punta con la misma cantidad de vueltas que los punteros. Imagínate, tratando de andar tranquilo y de no pegarse. O sea que ahí nos dimos cuenta todos de, bueno, si este es el principio, el comienzo, imagínate lo que le espera a este chico para adelante, porque es lo que el comentario de todos. Y bueno, San Pete fue a romper el hielo, terminar, callejero muy complicado, uno de los más difíciles, fíjate los accidentes que hubo, venís entre paredes, es muy rápido, mucho calor,
Creo que Agustín, si bien terminó muerto, tuvo suerte con las amarillas, porque a veces, si la carrera hubiera sido toda verde, hay que ver si terminaba. O sea, hubiera sido capaz que, no que no terminara, sino que el último stint por ahí caía mucho el tiempo por vuelta. Pero la verdad que hizo un trabajo espectacular y fue el comienzo, ¿no? De ahí fue un antes y un después. Cuando se aproxima el primer óvalo de la temporada, que es Texas, y el más difícil, yo ya tengo experiencia. Ya habíamos ido a Texas con otros pilotos y yo sé lo que se siente porque me acuerdo lo que yo sentí la primera vez que crucé por el túnel y aparezco en la pista, en el medio de la pista. Te intimida porque ese es gigante, las tribunas son gigantes, la pista, ves la pared tipo Daytona para arriba, que la cantidad de metros que tiene, porque vos, uno se imagina el ancho de la pista, pero cuando vos ves los metros, la altura que tiene la pista, ahí te das cuenta del peralte que tiene. Yo sabía que Agustín se iba a intimidar también porque le pasa a todos y yo le había dicho ya en enero, cuando hablando de los óvalos, yo le había dicho no te preocupes por los óvalos porque vas a andar mejor en los óvalos que en las pistas. Se lo dije a Agustín y él se lo recordó después cuando anduvo bien en Texas y siempre pregunta ¿cómo sabías? Siempre quedó esa anécdota. Yo me acuerdo cuando lo vi en Daytona y siempre cuento esta anécdota, la curva 4 en Daytona para hacerla a fondo es muy difícil, necesita mucha confianza. Tenés que confiar en la aerodinámica, que el auto va a doblar cuanto más rápido vas, más rápido, más grip tenés. Para un piloto de turismo, lograr esa barrera es muy difícil. Necesitas muchísimas vueltas para entender cuando no tenés experiencia en autos con downforce, como un Fórmula o el prototipo, muchas vueltas. Cal Kaiser, que es un buen piloto de óvalo, que siempre anduvo bien en óvalo, campeón con Indy Light mío y yo lo conozco mucho, le tomó 11 vueltas a hacer la curva 4 a fondo. Y Agustín Canapino, 4. La primera que se subió al prototipo, la primera de todas, en su primera vez en Daytona, aquel 2019. La manera con que él maneja, la manera con que él tiene el feeling del auto en la parte rápida, yo no sé si producto de los simuladores, porque él es extremadamente sensible, la manera que él siente los cambios de alta, de que me hace acordar a Kaiser, de alerones, de presión de goma. Ya te hablo de un piloto muy fino en rápida, en partes altas, en curbones rápidos. Y eso yo lo vi en Daytona. Cuando vamos a Thermal, por algo es el más rápido en la parte rápida. Y yo estaba convencido que los óvalos le iba a ir muy bien a él. Se lo dije y realmente fue así. Pero cuando llegamos a la pista, me acuerdo la cara de medio en shock, si se quiere, de Agustín, de qué hago acá, qué es esto. Porque es realmente intimidante. Y lo noté por primera vez, fue un Agustín Canapino diferente que yo nunca había visto. Ni siquiera cuando debutó en Daytona, ni cuando vino a Dallara la primera vez, ni cuando se subió al IndyCar por primera vez. Acá realmente vi un Canapino que estaba con un nivel de concentración extremo, extra. Estaba serio, él estaba en otra sintonía, estaba con otras cosas en la cabeza. Bien, no es que no lo había asustado. Lo vi extremadamente concentrado, no quería que se le escape nada a un nivel extremo. Que ya me sorprendió lo extremo que él es para concentrarse cuando vino el simulador de Dallara, que yo ya lo he contado. Esto fue todavía más. Con lo cual, lo respeté, lo dejé, observé nada más y traté de estar muy seguro que él siempre tuviera confianza. Y al principio, cuando sale la primera vez, que gira en el óvalo, obviamente con el máximo downforce que le podíamos dar y todo, da las primeras vueltas y muy rápido, realmente ya andando la línea, por ejemplo, absolutamente perfecta de la primera vez, no hubo que decirle ni medio metro de la línea, por ejemplo, una cosa de locos, que es muy difícil encontrar, nos ha pasado con pilotos que no encuentran la línea en un día entero de práctica. Bueno, la línea perfecta, para y le digo, bueno, ¿y qué te pareció tu primera experiencia en un óvalo? Están todos locos, estos están todos locos, algo así me dice que fue lo mismo que dijo Calum Mylott. Estos están todos locos. ¿Para qué necesidad? ¿Qué necesidad de esto? Y claro, ya habían dado a 370. Porque en definitiva, cuando salí, por más que venga, 360, ponele. Porque fue la primera tanda. Ya había hecho el récord histórico en subida de velocidad. Porque eso, cuando salí, por más que hacer las primeras 10 vueltas, ya logró hacer a fondo. Ya ves la telemetría. Además, él realmente muy bien con la desacelerada, con el acelerador. Realmente parecía que ya
había girado o corrido 10 años en IndyCar. Esa es la sensación que te transmite. Un analítico ya había visto todo, ya sabía dónde aceleraban, cuándo no aceleraban. Analiza todo, es un profesional, eso lo ayuda mucho, mucho simulador, muy inteligente. Está un paso adelante de todos los ingenieros, la caja, el viento. Está en otro nivel. O sea, ahí yo me di cuenta que... Porque en San Pete es muy cortito todo, no te das cuenta. Fue muy rápido. Cuando fuimos a Texas, quedaron todos fascinados, todos sorprendidos. Los otros pilotos también. Y bueno, después viene la carrera y hizo lo que hizo, que yo no creo que no terminó peleando la carrera, porque realmente el último stint estaría recontra mareado de centrifugarte durante tanto tiempo. Todos pilotos terminan mareados y terminas mucho más la primera vez. Es como que después te empezás a acostumbrar por hacer la actividad, es como todo, o sea, es normal. Durante la carrera, más allá del trabajo excepcional que veníamos haciendo, hay un accidente justo delante de él y él lo esquiva de casualidad y él dice en la radio, no, y quedó como en shock. Me acuerdo que quedó en shock, yo lo siento así. Entonces, lo primero que hago, que ya me pasó con otros pilotos, es tratar de, porque es mucho lo que pasa, mucho el estrés, mucho el... Es extremo ese óvalo, ¿eh? La velocidad es increíble, podés ir a 2, a 3, una locura. Entonces, automáticamente le digo, tranquilo, como que yo no le doy bola a eso, como tratando de mostrarle que a mí no me importó eso, es normal. ¿Cómo está el auto? Automáticamente, ¿cómo te sentís? ¿Cómo está el auto? Y ahí lo saqué de tema, trato de sacarlo de foco y él se concentra un poco en que Calum, que no lo quise molestar a Calum, vengo bien, Ricky, qué sé yo, que el auto, que Calum. Y ahí yo le digo, tranquilo, venía haciendo un carrerón, estás haciendo un espectacular, venimos muy bien, no me acuerdo cuántas vueltas faltaba, creo que le digo siempre lo mismo, vamos a concentrarnos en terminar la carrera, que venía haciendo un trabajo fantástico, y después le preguntaba algo del auto, no me acuerdo cómo fue, pero básicamente lo que trato de hacer siempre que un piloto queda inclusive choqueado por la parte física o un momento de esos, trato de hacer una pregunta que nada que ver, tratar de sacarlo de foco. Básicamente es eso, porque se entiende que si no vos seguís en la sintonía de él, y capaz que hasta lo preocupas más. Pues si te no, estoy cansado. ¿En serio? ¿Qué te pasó? No, chao. Peor. O tanto te duele y le pido agua. No importa. ¿Viste cómo hacen los chicos? Que se galpea un nene, empieza a llorar y lo querés distraer con algo. Es lo mismo. Es la misma teoría que aplico. No sé si estará bien o estará mal, pero durante tantos años de Road to Indy me funcionó para bien. Misiones, located in the north of Argentina, strategically nestled between Brazil and Paraguay, is one of the provinces with the highest economic growth and development in recent years. With this site, Silicon Misiones is born, where already more than 30,000 people have been trained in full-stack web programming, AWS Cloud, data and analytics, biotechnology, and blockchain. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar.
Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. La carrera de Long Beach es una carrera que ya sabemos que es uno de los circuitos callejeros que más penaliza la entrada en boxes, porque es un circuito muy cortito, de un minuto y cortito, pero cuando entras en los boxes es tan larga la entrada a boxes, tan compleja, tan lenta, que siempre que salís, por ejemplo en una vuelta, vas a salir generalmente, si estás en amarilla, delante del puntero. O sea, no hay opción. Yo en su momento pensé que el equipo nuestro había tenido un problema con la goma trasera, que fue un problema, pero perdieron medio segundo, un segundo más, un segundo menos. Cuando entra Calumailo, si hubieran entrado dos o tres pilotos, hubieran sido dos o tres que salen antes del líder, sea quien sea, porque no hay opción en esa pista. Y tampoco teníamos opción de que pare Calumailo en ese momento, porque Calumailo tiene una vuelta menos y está haciendo el wave-by autorizado por la categoría. Cuando autorizan a Calumailo de hacer el wave-by del pace car, que Agustín queda liderando atrás del pescar, él tiene que ir lo más rápido posible a los pits, que es lo que hace, entrar a cambiar gomas, y la categoría anuncia que se larga encima. No es que le den una vuelta de más, normalmente te dan una vuelta de más. Hacen el wave-by y cuando Calumailo pasa al pescar, que entra a los pits, se larga, dicen. Se largan en ese momento. Eso la gente no lo sabe. O sea, no es que nosotros lo paramos a Calum porque se nos ocurrió y no calculamos que Canapino venía justo y se iba. Claro que sabíamos, pero no hay opción. ¿Qué pasa? Nosotros íbamos a parar con Agustín. Nosotros lo que queríamos hacer era consumir la mayor cantidad, usar la mayor cantidad de gasolina y que la goma sea poder salir lo más tarde posible con tanque lleno y goma nueva con respecto al resto. Y teníamos la información que no iba a ser verde sacar esa vuelta, iba a ser una más. Entonces la idea nuestra era meterlo a Agustín, total veníamos atrás antes de esa amarilla, llenarlo de gasolina y goma nueva, y relargar la carrera con respecto a los otros que ya llevaban 4 o 5 vueltas de pescar o algo más, ¿te acordás? Uh-huh. Esa fue la intención. Cuando Calumailo pasa a safety car, que yo pienso en llamar a Agustín, se larga. Cuando dicen se larga, yo no lo puedo meter, porque si yo lo meto y largan todos, lo saco media vuelta atrás de todos. Eso hubiera sido lo peor todavía. Como teníamos 8 vueltas de nafta todavía, decidimos dejarlo adelante y que Agustín largue adelante, porque él tenía la goma caliente. Nosotros con goma nueva y encima la dura, no es que tampoco iban a estar tanto más rápido que Agustín por las primeras dos o tres vueltas, aunque sea New Garden o no me acuerdo quién sea. Esa fue la estrategia, que salió mal, sí, salió mal. ¿Por qué salió mal? Porque atrás de Agustín venía Lucas Troneve con una vuelta menos, que yo no le digo nada por estar tratando de entender la estrategia, porque era mi tercera carrera haciendo estrategia, porque en el óvalo todo habla el spotter, estoy haciendo una tarea nueva, con gente que tengo que no tiene mucha experiencia en indicar. Entonces no es tan fácil, parece fácil de afuera, pero hay muchos componentes de cálculo de gasolina. Si parábamos ahora, estaba haciendo el cálculo si nos daba una vuelta más, supuestamente hay un chico que está con la categoría preguntando cuándo va a ser la bandera verde, estamos en contacto directo por mensajes. Hay varias cosas que van pasando. Teníamos que decidir qué sed de goma poníamos y que la presión de goma esté para cuando estábamos por parar. Me olvido de decirle a Agustín que Castroneve tiene una vuelta menos, ¿ok? Conclusión, largan la carrera, Agustín la agarre contra bien, pero justo Calumailo sale adelante de Agustín. Agustín no sabía, porque yo tampoco le digo, que Calum va a salir, y no hubo un arreglo porque no la preparamos, no tenemos experiencia. Si viéramos, hoy si nos pasa de vuelta, ya tenemos un protocolo que a partir de esa carrera establecimos. Si nos llegara a pasar lo mismo, vamos a hacer todo esto. Primero la comunicación. De última, en ese momento, Calumailo, que sabe que tendría que saber que Agustín en 8 vueltas paraba, lo deja pasar tranquilo, porque él para el resto, si él sabe que va a parar y ya recupera la vuelta, Calumailo. Calumailo normalmente no querés perder la vuelta por si viene otra amarilla, pero este compañero de equipo, en ese momento ya él sabe que va a parar, no lo perjudicamos, no nos perjudicamos, y eso no ocurrió porque no teníamos el protocolo hecho. Nunca lo pensamos, de tanta cantidad de cosas nuevas que son para nosotros, tantas cosas que tenemos que aprender, siempre te queda algo colgado. Esta fue una de esas. Claramente Agustín toca la pared porque Castroneve lo encierra.
Agustín sale mal de la curva, Castroneve lo aprovecha, lo encierra. No tiene nada que ver con Calumay lo que Agustín toque la pared. De hecho, fue Castroneves. Claro, Agustín no quiere pasar a Calum, porque siempre fue muy precavido con Calum, que es el que tiene la experiencia, con el que supuestamente va a liderar el equipo al principio, el que le ayudó un montón a la relación de ellos es buenísima. Y obviamente Agustín no quiere molestar a Calum tampoco, entonces nunca se vio en esa situación de ¿qué hago? ¿Paso a mi compañero de equipo? No. Si yo le hubiera dicho que Castroneves tiene la vuelta menos, lo deja pasar y Agustín hoy sigue en carrera. Con el diario del lunes, somos todos inteligentes, así que todos opinólogos. Obviamente eso fue lo que pasó y no es que lo paramos a Calum Ailot, tampoco el piloto tiene la decisión es del equipo, parar y salir. No es culpa de Calum Ailot salir justo adelante de Agustín para arruinarle la carrera a Agustín, ni mucho menos. Pero bueno, eso pasó en Long Beach, se aclaró todo, está todo entre nosotros internamente en el equipo, todo claro, obviamente, sí, mucho por corregir. Y bueno, fuimos corrigiendo a partir de esa carrera varias cosas. Lo afectó mucho Calum lo que pasó con las redes sociales porque él no tiene experiencia en esto, es un piloto que no tiene mucha interacción tampoco en redes sociales y ahora tiene de compañero de equipo a un ídolo de multitudes, tipos que en Argentina se tatúan a Agustín, que le ponen a Agustín a sus hijos, para bien o para mal te juegan las redes sociales en contra y Calum lo tomó un poco personal, se metió se confundió, después pidió disculpas, entendió que estuvo mal también, que sobre reaccionó, fue la minoría, obviamente. En ningún momento yo desconozco que no vamos a meter a todos los argentinos en la misma bolsa porque tres tipos que son maleducados le dijeron algo, eso no lo podemos evitar. Es como jugar un partido de fútbol y te griten de la tribuna lo que te gritan. Es parte del juego, podemos tomarlo o dejarlo, también la opción es no correr en auto. Y, o sea, esto es parte de todo y hay que entenderlo como tal. Y encima los argentinos que somos tan pasionales, tan la vehemencia, sanguíneos, cuando algo sale bien, es una euforia tremenda, cuando algo sale mal es el fin del mundo. Entonces, tampoco estará bien eso, ¿no? Habrá que quién somos, quién es quién para juzgar nada. Creo que hay que entender cómo son las cosas y la categoría de la postura es que los pilotos son pueden no tener redes sociales. Si tanto te molesta la red social, no la tengas. Poner los mensajes en privado, o sea, hay herramientas que el piloto tiene. Entonces, indicar la postura indicar es, si vos contestaste a los fans y te insultaron, problema tuyo. Bancátela. Esa es la postura de la IndyCar, que no me parece mal y no tiene nada que ver lo que pasó ni con la carrera en Argentina, ni todo lo que se dijo, lo aclaro porque nada que ver. Siempre dije de entrada que la decisión de ir con dos autos, por un lado iba a ser buena, pero iba a tener un montón de otros problemas. La problemática en la logística para hacer dos autos contra uno es más compleja que el doble. O sea, si vos te complicás, del 1 al 10, es muy complejo. Un auto solo con dos autos no es el doble, es más del doble. Porque la comunicación, los sistemas, toda la calibración de los sensores, si está mal uno con respecto al otro, y vos comparás pensando que está bien, eso es lo que nos está pasando mucho. Cuando empezamos a comparar un auto con otro, pensamos, mirá la altura que tiene este. Bueno, entonces bajá este auto, porque mirá la altura que tuvimos. Resulta que estaban mal los sensores, estaban mal calibrados. Porque el chico que tengo nuevo está aprendiendo del otro. Pero tengo mucha gente nueva, que si no es una cosa es otra, pero siempre tenemos algún despelote en cuanto a la electrónica de los autos. Primer punto. Eso explica que al final sea peor que tener un auto solo. Porque cuando estás con un auto solo, no tenés referencia. No tenés con quién compararte. Te comparás con la categoría por los parciales. Y teníamos acá a Calum Ailot, tremendo piloto. En Laguna Seca casi hacemos la pole, o sea que claramente estábamos bien. Pero bueno, en algún momento tenemos que tener los dos autos y era parte del plan y tratar de justamente poder comparar, pero para comparar depende de la data. Para tener que la data sea válida y puedas creer en la data y confiar, tiene que estar todo muy bien calibrado y muy bien ajustado y los canales matemáticos idénticos. Y ahora duplicamos el equipo. Tengo gente nueva en esos sistemas, de sistemas de ingeniería, de data, y no es tan simple el auto. Entonces, tengo una persona que es muy buena, que es la que estaba conmigo el año pasado, que está enseñando y controlando y supervisando varias cosas, pero es mucho y se le escapan algunas cosas. Primer problema. Y segundo problema, antes de San Pete se enferma el director técnico del equipo que recién llegó la semana pasada. O sea que desde que antes de que comience el campeonato hasta la semana pasada que se reincorporó, estamos sin director técnico. O sea que todo este campeonato hasta ahora venimos sufriendo, que eso no lo dijimos, lo estamos diciendo ahora por una cuestión de respeto a él como persona, pero esa fue la realidad y nos complica, como un equipo de fútbol que se entrenan los jugadores mismos porque el entrenador no está. Así estábamos compitiendo y claramente no es lo ideal.
Entonces, obviamente, le sumamos un doble problema. Y eso básicamente es la explicación de por ahí por qué no podemos estar como estábamos. Cuando fuimos a Termal, que fue el primer entrenamiento donde estábamos con los dos autos y el director técnico y todo bien, anduvimos volando con los dos autos. Y Carlos Milo siempre en los top 3. Top 3. O sea que mostramos. Lo que pasa que, bueno, si se te enferma la pieza clave, es muy complejo. Las estructuras más grandes de IndyCar, que son las conocidas, Chip Ganassi, Penske, McLaren, tienen budget dos o tres veces más que nosotros. O sea, son mega estructuras, encima con décadas de experiencia en la categoría, porque McLaren es Sam Smith. De hecho, sigue siendo, y Sam Smith sigue siendo el dueño. Entonces nos sacan ventaja en varias cosas. Primero, que tienen todos esos protocolos y tanta experiencia establecidos. Entonces, lo que nos pasó en Long Beach entre Callum y Agustín no les pasa a ellos, o les pasa menos, porque les pasan también cosas, no es que no se equivocan nunca, pero tienen experiencia. ¿En cantidad de gente? No, porque creo que tengo la misma cantidad de gente o estoy bastante bien. En la calidad de la gente sí, te sacan a los mejores porque tienen la plata para pagar al mejor y te limpian el paddock, te contratan como McLaren, te contratan de más. O sea, si McLaren necesita 90 personas y puede contratar 200, se contrata 200, aunque miren televisión todo el día. Ellos les sobra la plata y te perjudican de esa forma. Entonces no tenés gente para contratar, tenés que contratar gente, es así, es literal. Tengo la chica, una de las chicas que trabaja en Callum Milo, es mecánica de alas, de carrocerías, hace un año es enfermera, era enfermera ella. O sea que hizo un mes y medio en la Promazda el año pasado y dijimos, bueno, metámosla a IndyCar porque no tengo gente, y se metió en IndyCar. Y es lo que tengo. ¿Es lo ideal? No. Pero no tengo opción, pues si no me falta una persona. Entonces, esa es la desventaja. Después, técnicamente, ellos hacen túnel de viento, se alquila el túnel de viento en Carolina Norte, auto real, uno a uno, el auto entero allá, que vale una fortuna por día, te necesitas por lo menos 7, 10 personas, ingenieros de aerodinámica, con un grupo de un departamento de aerodinámica para poder interpretar todo eso si lo querés hacer bien. Nosotros tenemos valores aerodinámicos que nos da General Motors, que son relativos porque tienen un montón de falencias. No es lo mismo que ir con tu propio auto y hacer tu propio programa de túnel de viento. Entonces no es que tenés tu túnel, pero lo alquilás, ¿no? IndyCar tiene 4 áreas que son libres, no tiene reglamento, nada. El amortiguador, los espirales, los rock, los balancines de suspensión y las barras estabilizadoras. De titanio, de distintos materiales, diámetros, son libres. ¿Te imaginas el desarrollo que hay ahí? Se hace 7x3, que es el shaker, es un aparato que replica. Se pone el auto con carga dinámica, lo tiran para abajo y la pista replica la pista y calculan el valor del grip vertical estático, no tener la fuerza lateral. También hay uno en Carolina del Norte que nosotros de hecho lo estamos haciendo. Nosotros hicimos 7 días de 7x3, que se llama, y eso obviamente mejoramos mucho dentro de nuestro humilde y chiquitito programa de amortiguadores. Nosotros tenemos 4 sets de amortiguadores, 4 por auto. Teníamos 4 el año pasado, tenemos 4 por auto. Andretti tiene 170. Y yo conozco uno de los crew chiefs de Claro. Pero, sin embargo, en las 500 millas creo que andaban por ahí atrás también. No es que... Entonces, y bueno, ¿en qué nos sacan más ventaja? Los simuladores es tanto Honda como Chevrolet, por contrato te tienen que dar tantos días de simuladores tipo Dallara de primer nivel. Honda lo tiene acá en Indianapolis y Chevrolet lo tiene en Carolina del Norte. Por contrato. Nosotros el año pasado con Callum Milo tuvimos 0 días y este año con los dos pilotos seguimos teniendo 0 días. Somos el único equipo Chevrolet que no tiene acceso al simulador de Chevrolet. Por más que esté por contrato, no tienen tiempo libre porque no hay simuladores, porque somos el último equipo que llegó, el más chiquitito, estamos en la cola. Y imagínate la diferencia que es, porque son tan buenos los simuladores que ya podés probar amortiguadores, podés probar espirales, son muy buenos. No es solamente para el piloto. Entonces imagínate que en los equipos tope como Penske tienen 5 a 7 días de simulador antes de cada carrera. Tras que son buenos pilotos y es Penske, nosotros no tenemos nada. Bueno, eso es la situación, no es que me estoy quejando, es la realidad. Pero bueno que se sepa, porque es una desventaja increíble. Tenemos un aparato que se llama Wayjacker, que es como un rulemán de empuje, conectado en la base del espiral trasero derecho. Cuando se pone en cero, está en cero, está con el crossway que se llama peso cruzado. El auto no es simétrico, pesa más la delantera derecha que la delantera izquierda, como nunca frenás, no importa. Y vos expandís o comprimís el espiral de la trasera derecha, con lo cual aumentás o disminuís el peso de la delantera interna, digamos. Pero para eso te imaginás que es muy preciso, porque en el óvalo 10 libras, o sea, 5 kilos es un montón, entonces vos tenés que ir
son herramientas que usás para mantener el balance del auto siempre bien. Es muy preciso el sistema que tenemos nosotros de ir lento, a pasar de 0 a menos 10, menos 20, que son milímetros de desplazamiento en ese rulemán de empuje, llamémosle, que se llama weighjacker. Ahora, hay otro sistema que también lo tenemos, que es un weighjacker rápido, y que lo podés programar para que haga 30, 40 milímetros de una. Entonces el auto está así, en pista, pero cuando vos lo bajás en recta, si lo pudiera bajar en la recta, disminuís el drag, que es la resistencia al aire, al avance al aire. Esos weighjackers rápidos no sirven para ir de a poquitito. Es todo o nada y es instantáneo. Entonces, ¿qué pasa? Pens que ganás si tienen el auto, ponele con una altura muy alta atrás para que el auto doble y cuando sale a la recta, lo bajan de golpe 50 milímetros. Lo hace el piloto. Lo hace el piloto, lo baja de golpe y en la recta va como loco, pero tiene que volver, porque si el auto no volviera, vas contra la pared. Entonces, son muy rápidos en reacción y desplazan muchos milímetros. Nosotros tenemos los dos, pero es uno u otro. Como había mucho viento, durante las 500 millas la pista cambia mucho, decidimos ir con el de performance, que es el que va lento, para poder que el piloto busque ritmo de carrera y buscar eso. Bueno, los equipos de punta tienen ambos en uno, en un weighjacker que se llama un sistema. Es libre, no es que lo podés mandar a fabricar, te lo tenés que autofabricar. Tenés que diseñártelo y fabricártelo. Es un aparato electrónico hidráulico muy complejo, con sensores de potenciómetro por todos lados, controlado por una centralita electrónica que también tenemos que desarrollar nosotros, que va conectado al CAN del auto para hacer los sistemas. Tenemos la gente para hacerlo, no tenemos el tiempo y un desarrollo de esto también cuesta dinero. Ya estamos encauzados y el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener. Este año no lo teníamos y así todo, teníamos la velocidad, el viernes teníamos la velocidad máxima de New Garden sin ese sistema, con lo cual lo que teníamos en caja y portamasas y la aerodinámica del auto estuvo muy bien, creo yo, por nuestra parte, porque si no, sin ese dispositivo, así todo lo igualábamos en velocidad máxima, al que después terminó ganando la carrera. Para que Agustín pueda continuar, obviamente, en la parte económica, tengo que tratar de ver cómo hago para que yo, los inversores que estén hoy por hoy, que el mayoritario es Hollinger, continuemos, porque si este año no conseguimos nada, como está pasando, y tenemos en la mesa a otros pilotos que vienen con un montón de dinero, es difícil sostener a los pilotos que tenemos, claramente. Entonces, necesito trabajar yo muy rápido y efectivamente en eso para poder continuar. Creo que Agustín se lo merece. Si analizamos los primeros años de él con respecto a otros pilotos, primeros años anduvo mejor que muchos que hoy son pilotazos, ¿no? Entonces, por eso hay que comparar a Agustín, cómo fue el primer año de New Garden, el primer año de McLaughlin, el primer año de Grosjean, el primer año de Pato, el primer año de Herta, el primer año de Calumailot, cómo fue San Pi la primera vez, cómo fue Texas la primera vez. Y Agustín te diría que está mejor que muchos de ellos. Con lo cual, eso indica que si ellos hoy son mejor, son piloto top, Agustín tarde o temprano va a ser piloto top. El tema es darle la continuidad. ¿Cómo lo logramos? Con presupuesto. ¿El presupuesto de dónde va a venir? De Estados Unidos, porque Argentina, obviamente la situación de Argentina no es que la desconozco, es prácticamente imposible. O tratar que algunos de los empresarios privados argentinos, que muchos de ellos les va muy bien, se entusiasmen con un proyecto de esto y que vean un rédito económico también, un favor, una maniobra a favor o un resultado a favor por estar con nosotros en la IndyCar, que realmente le sirva a sus empresas, que hay muchas opciones de business to business, que se llama, que son abrir un abanico. Nosotros como un equipo de carrera somos un abanico de una mesa donde traemos otras empresas a negociar. Entonces vos sos de una empresa importante y te conectamos con gente que quizá termina haciendo negocios con vos y así se maneja el automovilismo hoy en día. Nosotros tenemos MindMess, que es una empresa de tecnología de cerebro, neurociencia, porque Brad Hollinger puso dos hospitales de él a trabajar con esa tecnología que viene de Austria y en compensación por eso nos dan el patrocinio en el auto. Y bueno, ese tipo de cosas, nosotros le abrimos una plataforma muy grande porque además tenemos toda la conexión latinoamericana a patrocinadores del mundo, no solamente de Estados Unidos. Y bueno, estaría bueno que por ahí empresarios argentinos por lo menos sentarnos a conversar, porque me parece que hasta puede ser beneficioso para sus propias empresas y encima ayudarnos al equipo sería algo lindo que ocurriera. El mercado latino le interesa a muchas empresas americanas, es la comunidad que más crece en Estados Unidos, el idioma español es el que más se está hablando, el que más avanza y se va a terminar hablando más español que inglés. Calculan de acá a unos años, porque es impresionante y ya llamás al IRS, que como la DGI de Argentina,
y te dice si para español o prima 2. O sea que ya tenés el español establecido en todos lados y nosotros encima, siendo el único equipo latinoamericano en la categoría, tenemos un punto muy bueno a favor. Agustín llamó la atención de todo punto de vista. Agustín, ya el hecho de que en octubre no hablaba inglés y ahora te da conferencias en inglés es increíble. O sea, ¿quién puede pensar que un ser humano en 3 meses aprende un idioma? Y lo habla muy bien, lo pronuncia bien. Están todos fascinados, es carismático, lo quieren a él más que a otros, la prensa. Tiene una avalancha de seguidores que las redes sociales explotaron por él. Hoy es el influencer número uno de IndyCar. Anda rápido en la pista, trabaja muy bien abajo del auto, es un profesional. O sea que, claro que va a llamar la atención. Va a llamar la atención y creo que son la suma de pequeñas cosas, un montón de cositas que suman a que Agustín hoy sea noticia y se hable de él como se habla. Yo no lo vi nunca, en mis 20 años que estoy acá, un piloto del nivel de Agustín, obsesionado como es y que la calidad que tiene para ver la data, la habilidad que tiene para ver las cosas y cómo interpreta. No lo vi nunca. O sea, está por encima de todos los niveles que yo me puedo imaginar y mucha gente en el equipo tampoco lo vio nunca con ningún otro piloto. En Argentina dicen que es el ingeniero más rápido del mundo. Claramente, si fuera un ingeniero sería muy bueno. Entonces, y los ingenieros que tengo yo, sacando el director técnico, que es el que se enfermó, tampoco tienen tanta experiencia. Entonces, es difícil para ellos tomar decisiones y poner el auto en las 500 millas, que sabemos que venimos a la velocidad que venimos y pueden cometer errores. Y encima estoy yo, que el dueño del equipo, enfrente del que tengo yo con Agustín, por ejemplo. No es una situación cómoda para ellos. Y Agustín aporta muchas cosas. Entonces, muchas veces Agustín ve cosas que el ingeniero no ve, porque el ingeniero está saturado con otras cosas y encima queda adelante mío como que no vi esto, lo vi el piloto. Estamos trabajando en conjunto bien. Creo que lo respetan muchísimo. Están todos contentos porque él es muy bueno. Pero para el ingeniero no es la situación ideal porque traes un piloto que lo pone en evidencia, cualquier cosita queda en evidencia porque a Agustín no se le pasa una. Y ya el otro día, cuando fue la segunda parte de la entrevista de Agustín Canapino, en el cierre hablé de que la temporada 2024 está a la vuelta de la esquina. La incógnita sobre si Agustín tendrá butaca en el año que viene, esa incógnita se empieza a hacer cada vez más pesada porque va a estar cada vez más cerca. Compiten con Calum Aylot y ya casi técnicamente sí, está muy cerquita Agustín y compiten porque son dos pilotos que no van a tener un gran aporte económico. Entonces, lo que hagan en pista realmente va a ser fundamental. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién acaba de hablar en esta entrevista? Ricardo Juncos. Es quien agarrará el pico y la pala y va a trabajar mucho para conseguir ese apoyo de un piloto que realmente lo fue a buscar. Lo eligió entre 4 o 5 que tenían dinero, convenció a Hollinger, a inversionistas, para decir, Canapino es el hombre que tiene que acompañar a Colin Aylot en la temporada 2023. La está rompiendo por la inexperiencia que trae Canapino, pero los resultados tienen que aparecer para asegurarse esa butaca. Es muy apresurado todavía decir, che, ¿cuándo puede llegar a pelear por un top 10? Bueno, ahí veremos cómo le caen los últimos circuitos en esta temporada a Agustín Canapino. Y repito, ¿no? La clave tal vez esté en captar la atención de sponsors que estén vinculados al mercado latino en Estados Unidos, que vean en un buen proyecto a Canapino para mostrar su imagen. Canapino, un tipo exigente, me quedo con la otra parte, ¿no? Que en el centro de la entrevista lo planteó Ricardo, es el ingeniero más rápido de la Argentina. Canapino realmente exige mucho a los ingenieros de pista y no sé si habrá tenido que ver o no, pero esta semana pasó algo, digamos, crucial en el equipo, que los dos ingenieros de pistas, de Calum y de Agustín, no están más en el equipo. Ha habido un recambio técnico porque indudablemente había una inconformidad del equipo o tal vez de Ricardo Juncos para la cuestión técnica de estos dos ingenieros y habrá gente nueva a partir de Mid-Ohio. Sí, es difícil tenerlo a Agustín Canapino, según la mirada, ¿no?, del ingeniero. Si es un tipo abierto, seguramente será muy potable que ese piloto tenga ese feeling, tenga ese backup de información para mejorar una puesta a punto. Si te enfrentás al piloto, puede pasar que no funcione. ¿Habrá pasado eso? Bueno, lo cierto es que los dos ingenieros de pistas en el Junco Hollinger Racing serán nuevos para Mid-Ohio. Veremos un salto de calidad, veremos al Junco Hollinger Racing más cerca de la punta, como terminó el año pasado en el 22 con Calum largando en primera fila, nada más y nada menos, con Will Power en Laguna Seca.
es todo lo que esperamos realmente. Espero que lo haya disfrutado. Prepárese para la semana que viene, porque vamos a hacer un programa realmente inédito y creo que periodísticamente de lo más rico de la cobertura. Seguimos durante un día completo el entrenamiento físico de Agustín Canapino y hablamos con 7 pilotos, Newgarden, Pato Howard, Rosenqvist, Alex Rossi y un montón más, para que nos digan qué tan duro es físicamente un auto de IndyCar. Nos van a tener que esperar una semana. Hasta entonces.